Muchísimas gracias por estar acá. Le doy gracias al Eterno por permitirme compartir esta tarde tan amena con todas estas hermanas Israel, porque todas somos Israel, ¿verdad? Bueno, la idea no es dictarles una conferencia magistral con muchos conceptos, con muchas teorías, citando muchos autores, porque yo sé que todas ustedes han tenido acceso a mucha información. Estamos en la era de la información y de la comunicación. El propósito, y se lo he pedido al Eterno, es que en el corazón de cada una de ustedes y de cada una de las mujeres que están escuchando esta transmisión, a quien también les doy la bienvenida, puedan tener la oportunidad de llevarse una reflexión, una motivación, y que despierten las que están dormidas y que se pongan más alertas las que ya están alertas, porque los tiempos no agrían. La he querido llamar Sanando Emocionalmente con la Luz de la Torá. Como lo dijo Lina, la idea es combinar y asociar mis conocimientos en psicología, la experiencia que he tenido en el campo clínico, con la luz de la bendita Torá, esa bendita instrucción que sé que para todas llegó para ser una bendición, ¿verdad? Entonces ese es un plus que tenemos, ya tenemos un documento poderoso debajo de la manga para poder batallar contra todo lo que el enemigo nos pueda colocar. La citación de Proverbios 12:25, la preocupación ansiosa en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Por qué quise citar ese proverbio? Porque el corazón de muchas mujeres y de muchas madres en el mundo está abatido. Abatido quiere decir pérdida de confianza, de ánimo y de fuerza. Y nosotros no podemos permitirnos que nuestro corazón se vaya a abatir, porque tenemos un compromiso muy grande, no solo con nuestro Elohim, sino con nuestros hijos, nuestra familia y con las nuevas generaciones. Pero la buena palabra hace que esa labor sea un poco menos tediosa y que nuestro corazón, en vez de estar abatido, esté valiente y esté lleno de energía, de fortaleza y de fuerza. Ser padres, un gran desafío. ¿Quiénes están de acuerdo con esa frase? Bueno, uno, ¿cómo debe salir a los desafíos? Preparado. Perfecto. Preparado. Porque si uno sale preparado, tiene muchas posibilidades de alcanzar la victoria y de culminar ese desafío. Pero cuando vamos sin preparación, estamos a ciegas, estamos ensayando. Y sé que la labor de ser padres no es fácil, que no hay un manual, que es ensayo y error. Pero ahí hay un punto que quiero resaltar, y es que el ensayo y el error en la crianza tiene un precio muy alto. Porque si a mí me enseñan una receta, yo para hacer una receta bien la tengo que preparar. Posiblemente la primera vez no me quede tan rica, la segunda ya mejore. De pronto se me quemó la cebolla, o bueno, quedó ahumada. Estoy ensayando para poder llegar a una receta perfecta. Pero cuando se trata de la crianza de nuestros hijos, de esos regalos que nos dio Elohim, ya el panorama es diferente. ¿Por qué? Porque esos errores que yo cometo en amor, cometo en ignorancia, cometo en desesperación,
pueden marcar la vida de mi hijo, en una área o en todas, o pueden llegar a provocar que él en su edad adulta tenga carencias y tenga algún tipo de necesidades. Entonces, por eso es tan importante que le demos la connotación a que la crianza se debe hacer con preparación y que ese gran desafío sea para nosotros un reto de amor, así sea de sacrificio, porque las cosas fáciles no se dan, pero que yo sepa que voy con el blindaje y con las herramientas para dar esa batalla. La sociedad está enferma, con antivalores. Y en mi ejercicio profesional, muchos de los padres me dicen eso. Es que en estos tiempos es difícil, es que estamos frente a cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Es que la juventud está enferma, está perdida. Los niños hoy son demasiado groseros, agresivos, no se les puede decir nada. Y todo el mundo se queja de la sociedad y todo el mundo se queja de todo lo que está pasando allá afuera. Pero si vamos a la historia, por ejemplo, a la historia bíblica, le pido el favor a una hermana que me lea el versículo 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Además, entiende esto: en el Ajarit, últimos días, vendrán tiempos difíciles. La gente será amadora de sí, adoradores de la plata, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer, más bien que a Yahweh, según retienen la apariencia externa de religión, pero niegan su poder. Mantente alejado de personas como estas. Amén. Bueno, si uno lee ese versículo, no dice cualquier parecido con la realidad. Pero también cuando leemos este texto, nuestra juventud ama el lujo y tiene malos modales, menosprecia la autoridad y no tiene respeto a los mayores. Los niños de nuestra época son tiranos, ya no se levantan y esclavizan a su maestro. Si yo leo este texto, muy seguramente voy a pensar que es la expresión del rector de un colegio, o de un profesor, o de un columnista de nuestros días. Pero no, resulta que esa apreciación la dijo Sócrates hace 2500 años. Entonces, ¿cuál es la reflexión que uno hace cuando lee esto? Que la maldad siempre ha existido, solo que se cambia de vestido. Después de Adán y Eva, podríamos decir que ha venido existiendo la maldad en Sodoma y Gomorra. Luego, en todos los relatos que uno lee en la palabra, el comportamiento de muchos de los personajes que uno lee en la Biblia, que uno dice, wow, lo que le pasó a Pinhas, lo que vio Pinhas, lo que vio todo el pueblo de Israel que quedó con Josué, que era un pueblo al que no se le había hablado de todo lo que Elohim había hecho, y por eso fue un pueblo tan desobediente. Pero eso viene pasando de generación en generación. Y quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Cuál es la similitud de nosotros con ese pueblo, con esa gente, con esas sociedades que habitaron antes? Había un papá, había una mamá, había una sociedad y había una Torá, y estaba nuestro Elohim. Por eso nosotros tenemos que aprender de la historia de nuestros antepasados y no repetirla.
y la estamos repitiendo. Entonces, la queja social es válida, que se están viendo cosas abrumadoras, que hacen que los padres entren en un síndrome de ansiedad, de preocupación, porque ya uno no sabe qué permitir y qué no permitirle a los hijos, porque todo tiene el mal ahí revestido. Uno no sabe en estos tiempos, con toda la gran comunicación que hay, que pienso que a diferencia del tiempo pasado es la única diferencia, que ahora ya la banda tiene muchas maneras más creativas de presentarse, y lo que hemos de ver a futuro, porque lo que nosotros estamos viendo ahora, muy posiblemente en muchos años van a decir, ay, allá en el siglo XXI pasaban estas cosas, pero mire lo que está pasando ahora, y eso es un continuar. Por eso es tan importante hacer uso de esas herramientas que el Eterno nos ha otorgado y que les otorgó a esas generaciones también, y que vimos que pasaron cuando no vivieron bajo obediencia y bajo la cobertura de Él. La familia. ¿Por qué cito la familia? Primero, porque es un escenario supremamente sagrado, así como lo es el templo. El templo es un lugar sagrado, la familia es un ente, es una célula que se gesta en un lugar llamado hogar, y obviamente estoy hablando de la familia conforme a Dios, ¿no? Porque hoy en día vemos diversidad de familias. Estoy hablando de la familia conformada por papá, mamá e hijos. Y bueno, si están los abuelos, bienvenidos. Pero hoy día vemos singularidades de familias, que desde ahí ya empieza el problema, ¿sí? Ya ve uno es papá, papá, perro, mamá, mamá, gato. Porque ya hoy en día se está humanizando al animal, y ya los niños están siendo reemplazados por las mascotas, los papás con las mamás y las mamás con los papás. Pero bueno, eso es un tema para otra charla. Sin embargo, quiero hacer énfasis en la importancia que tiene la familia para nuestro Elohim. Él, a través de Abraham, dijo: bendice a todas las familias del mundo. También dijo que los que se sintieran solos habitaran en familia. Y Él le ha dado un respaldo a esa entidad llamada familia, para que dentro de ella habite la presencia del Eterno. Una familia sin el Eterno en ella es una familia que le cuesta mucho edificarse. Y tener al Eterno en el hogar no es tener la menorá, no es tener la mesuzá en la puerta, no es tener la Torá, porque a veces entramos en esa dinámica, ¿no?, de que yo tengo mi casa decorada de acuerdo a mis creencias, pero realmente ahí no habita el Eterno. Esas son las reflexiones que yo quiero que cada una de ustedes se lleve. En mi hogar, si realmente habita la presencia del Eterno, mi hogar si es un hogar de Torah, o sencillamente es una manifestación más. Dentro de la familia se transmiten los valores, la cultura, se da el desarrollo emocional, la autoestima, el apoyo, la maduración psicológica y un sinnúmero de cosas más que harían muy extensa esta charla, pero lo que quiero decir es que es como el primer escenario donde el ser humano empieza a ser y a crecer. Y si ese entorno es malsano, es enfermizo, es carente, el ser humano no se va a poder consolidar como debe ser. Por eso hay que prestarle mucha atención a la familia. Este sería el diseño correcto. El ser humano
se fundamenta en tres pilares: Elohim, Padre y Madre. Un ser humano que cuente con estos tres pilares es un ser humano que tiene casi que garantizado su desarrollo emocional, espiritual y social. Los padres deben dar a sus hijos mucho de lo que necesitan y menos de lo que quieren. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, por la dinámica de las familias, la mamá y el papá trabajan. Los chicos por lo general quedan o con una niñera o con un adulto responsable de la familia que les esté colaborando, o van a una escuela o a un jardín. Entonces, cuando el papá siente culpa de que no le está dando el tiempo que debería darle a su hijo, lo colman con regalos, con juguetes. Por eso hoy en día a veces uno llega a muchas casas donde uno no puede ni caminar de tantos juguetes que tiene el niño o la niña. Cuando en una casa hay muchos juguetes, hay carencia de presencia, porque se llena eso comprándoles cosas. Y empezamos a darle mucho a los niños todo lo que ellos quieren, pero no recapacitamos en qué es lo que ellos necesitan. A veces el abrazo, la caricia, el contarle el cuento cuando se va a dormir, el orar con él, en prestarle atención y dejar un poquito el celular al lado para ver al niño que te va a cantar la canción que le enseñaron en la escuela, eso vale más que cualquier juguete. Y realmente los padres, no es la idea, no es crear culpa, es crear conciencia. Los padres llegan muy cansados del trabajo, y yo lo noto mucho en este país, y me imagino que pasa en muchos lugares, pero en este país donde todo es tan lejos y donde todo es corre, corre, yo lo he notado, que llegan agotados y no pueden prestarle un servicio, un tiempo de calidad a sus hijos, porque están agobiados, están cansados, ven a los chicos, es en la noche, y los chicos no tienen la capacidad de entender, ay no, sí, estamos a miércoles, mi papá trabaja mucho y llegó estresado. El niño no hace esa interpretación. ¿El niño qué interpreta? Mi papá no me ama, mi papá no me atiende, soy un estorbo para mi papá, para mi mamá, hay cosas más importantes para ellos. Y los papás se sientan, mi amor, es que yo tengo que trabajar, y les explican. Y en el momento lo pueden comprender, pero al segundo se les olvida, porque recordemos que los niños no tienen desarrollada su área prefrontal totalmente, que es el área que nos permite asimilar la información, entenderla y hacer un análisis. Los niños no tienen esa capacidad. Y a veces nosotros como adultos pretendemos que el niño lo comprenda. Deben formar y guiar a sus hijos como nuestro Padre Santo nos ama y nos guía. Todas somos hijos, hijas de Elohim, ¿verdad? ¿Qué tal que Él no fuera tardo para la ira? Con todo y las fallas que nosotros le cometemos a Él, Padre. ¿Se imaginan el estrés? ¿Se imaginan? ¿Qué tal que Él no fuera paciente? Leamos el Salmo 145:8, por favor. Clemente misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Amén. Elohim es así con nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿somos así con nuestros hijos? ¿Somos lentos para la ira y grandes en misericordia? ¿O nos exacerba cualquier cosita, el desorden? Yo te dije que no cogieras eso, yo te dije que no te subieras ahí. Y siempre viene el grito que es otra manera de maltrato. Muchos padres dicen, no doctora, yo no le pego a mis hijos. Pero
entonces también les está pegando, los está maltratando. O sea, la violencia también tiene muchas manifestaciones. La violencia es falta de amor. Y donde no hay amor, hay gritos, hay rabia, hay berrinche, hay pellizco, hay palmada, hay golpe. No con esto estoy diciendo que el niño no debe ser disciplinado y corregido. Desde luego que sí. Si amamos a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar, corregir. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es maltratar a nuestros hijos. Maltratar, darle un mal trato. Darle al hijo lo que nosotros no quisiéramos que nuestro Elohim nos diera a nosotros. ¿Se imaginan nosotros con ese padre maravilloso que no fuera lento para la ira, no fuera paciente, no fuera misericordioso? Y nosotras sí que nos portamos bien, mal, desobedecemos y prometemos y no cumplimos. Entonces tenemos siempre que ubicarnos en ese contexto. ¿Me pasa nada? Bueno, dice lo mismo. Sí. ¿Qué hace tan difícil la tarea? Bueno, muchas cosas. Pero para nosotras y para las que nos están escuchando y que conocemos la Torah, la bendita Torah, y que ya estamos en los caminos del Eterno, la tarea la hace difícil no usar la guía que ya me los dejó. No hay otra respuesta. Si usamos esa guía, las cosas van a ser no fáciles, porque Yahweh no quiere que para nosotros las cosas sean fáciles, porque no las vamos a valorar, pero no van a ser tan difíciles. Tenemos que ser un ejemplo, un reflejo y tener congruencia. A veces entramos en la dinámica de exigirle muchas cosas a nuestros hijos, pero nosotros no estamos reflejando eso que les estamos pidiendo. ¡No grites! Solo con el hecho de que le está pidiendo no grites, con un grito estás perdiendo toda autoridad. ¡No grites! ¡No comas viendo televisión! Y uno está allá comiendo frente al televisor. Que ya no uses más el móvil, y nosotros estamos pegados al móvil. Entonces, a veces exigimos muchas cosas de esas personitas que nosotros ya como adultos ni siquiera lo hacemos. No se levante cuando está comiendo, y uno se levanta 4 o 5 veces de la mesa. Entonces, el niño aprende con el ejemplo, más que con la palabra. Si él ve que mi papá se levanta y va y hace otras cosas cuando está comiendo, él también lo va a hacer. La imitación y la congruencia. Si yo quiero que mi hijo esté encaminado en las cosas del Eterno, pero mi esposo y yo, los adultos responsables que estamos alrededor de esa criatura, no lo estamos. El niño no nos ve orar, no nos ve alabar, nos ve mentir, nos ve hablar del otro, nos oye. Y hoy los chicos que están con todas las antenas puestas, a ellos no se les pasa absolutamente nada, cuentan todo. Entonces uno dice, wow, ¿yo qué le estoy pidiendo a mi hijo y qué estoy haciendo yo? Porque a veces nos resulta muy fácil pedirle al otro, pero no nos pedimos a nosotros mismos. Hijos, háganle caso a la disciplina de un padre. Pongan atención y aprendan discernimiento, porque yo les doy una buena instrucción. No olviden mi enseñanza. Proverbios 4, del 1 al 2. ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos que tener listas para ese gran desafío? La Torah, que es una instrucción, una guía de Yahweh,
acompañar de la oración. Indudablemente, si tenemos la Torah, si estamos aprendiendo, si estamos aplicando, pero no hay oración en nuestro hogar, hay una carencia. La familia, como lo dije ahorita, una célula fundamental. El conocimiento, la información, pero selectiva y de buenas fuentes. Como lo dije ahorita, hay mucha información, pero hay que saber cuál es la que sirve. La internet ofrece un sinnúmero de cosas. Hay que saber qué vemos y de quién nos dejamos orientar para guiar a nuestros hijos. Y amor en grandes dosis. Yo siempre soy partidaria que todo, todo en la vida que se haga con amor resulta placentero, satisfactorio y menos agotador. A veces muchas mamás me dicen, ay, usted ya como crió, usted ya pasó por eso, pero esto es terrible. Yo les digo, póngale amor, más amor, y verá que lo hacen menos tedioso. Porque a veces es la lectura que le damos a las cosas. Si yo me meto en la cabeza que eso es terrible, que eso no puedo más, que ya esto me sacó de quicio, me lleno de rabia, de frustración, de culpa, las cosas van a ser mucho más complicadas. Pero si yo me preparo y digo, no, estos son regalos de lo mío, yo se lo pedí a él, yo, él va a crecer, se va a ir, el día de mañana no los voy a tener. A mí me pasó, mis hijos se fueron muy rápido de mi casa, yo soy madre de dos hijos, y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaban a mi lado, pero así. Eso fue una cosa, yo, ¿dónde están mis hijos? ¿Se me perdieron? ¿A qué horas crecieron? Y créanme que si yo hubiera aprendido lo que aprendí después de, no hubiera cometido tantos errores. Yo sé que el Eterno, que siempre ha estado en mi vida, me ha bendecido con dos buenos hijos. Para la muestra un botón, mi hija mayor y mi hijo Juan Esteban. Pero cometí muchos errores que cuando aprendí, yo solo me cogía la cabeza y decía, ay, Dios mío, ¿por qué no estudié psicología antes? Y yo soy partidaria, y esto es un mensaje para todas las que van a ser mamitas, que deben prepararse para la maternidad. Así como hay cursos prematrimoniales, que hayan cursos prematernales, para que la mamita no entre a ciegas a muchas cosas. Obvio, todo niño es un mundo diferente, cada hogar no se puede generalizar, pero cuando uno lleva un poquito de conocimiento y de cosas, la tarea es más fácil y se equivoca uno menos. Porque la Torah, nosotros, ¿qué nos está ayudando? No a ser perfectos, santos, aunque ese es el propósito, ¿no? Ser santos porque yo soy santo. Pero nosotros, desde que conocemos la Torah, pecamos menos. ¿Sí o no? Seguimos pecando, pero pecamos menos. Reparamos y hacemos conciencia del error, ¿verdad? Cuando uno se prepara para la crianza, pasa exactamente lo mismo. Se equivoca menos, hace conciencia del error y lo repara. Se me fue la ayudante. Hijos, regalos del cielo. Elohim lo regala a los hijos, son su herencia, y nos exhorta a guiarlos por el buen camino. Cuando a nosotros nos dan un regalo, pues uno coge el regalo, lo mira, lo aprecia, lo disfruta. Pero resulta que los regalos de los hijos son como, funcionan como lo que llaman acá el leasing, como un leasing. Elohim los presta y nos dice, te entrego a este niño y a esta niña.
edúcala, guíala, reconfórtala, apóyala, ayúdala a andar en mis caminos, pero es mía. Los hijos no son de nosotros, son de lo vivo. Él no los presta para que nosotros hagamos de ellos lo que nosotros queramos, porque el libre albedrío también vale ahí. Por eso, si un padre y una madre quieren dañar a un hijo, lo hacen. Así de sencillo. Eso es un regalo preciado, es una joya que nosotros tenemos que cuidar como si nos regalaran un diamante. Entonces, son regalos que tenemos que tratar con mucho cariño y con mucho amor, y no se nos debe olvidar eso. Los padres debemos brindar acompañamiento, guía y recursos. Cuando hablo de recursos, hablo de facilitarle a los hijos que ellos tengan también la manera de defenderse, de hacer, de luchar, y no darles todo hecho. No hay que darles el pescado, hay que darles la caña de pescar. A los niños hay que empezarlos a educar desde muy temprana edad, a las niñas, no es un pensamiento machista, en los quehaceres de la casa, y a los chicos también, pero en las tareas que tengan que ver más con su género. Yo sé que muchas van a decir, uy, pero la doctora está como muy sesgada al machismo y al feminismo. No, es que hay labores que son del varón de la casa y hay labores que son de la dama, de la mujer de la casa. Recuerden que nosotros edificamos la casa, y muchas veces cometemos el error, y las parejas jóvenes sobre todo, en delegarle al varón de la casa tareas que son femeninas. ¿Sí? No, es que en la época, eso ya no estamos en la época suya, es que ya todo cambió, aquí ahora todo. No podemos entrar en esa mentira. Recordemos que el enemigo tiene sus artimañas y su manera de disfrazar a veces las cosas para que pasen de esa manera. Por eso muchas veces, cuando las chicas llegan y se casan, no saben ni siquiera tender su cama, ni hacer un arroz, ni lavar, ni planchar, y vienen los problemas, y entonces todo se desbarata, porque ese ser hacendoso debe empezarse a fomentar desde las niñas pequeñas. Obviamente, teniendo el cuidado de saber qué le voy a poner a hacer a mi hija. Yo no le voy a poner a mi hija de 4 años a que lave la loza, de por Dios, pero sí que recojan los juguetes. Empecemos por ahí. Ya cuando tengan sus 5 añitos, 6 añitos, que lleven los platicos al lavaplatos. Pequeñas cositas que vayan haciendo que ellas ayuden a mantener la casa limpia, y que aparte de eso, ya a los 6, 7 años, la niña ya haga su cama. De pronto no la hará perfecta, la sábana no le va a quedar bien templada, los muñecos le van a quedar un poco desordenados, pero la hace, y hay que empezar a fomentar eso, y eso se nos olvida. Entonces, cuando la niña ya sea adolescente y tiene 14 años o 15, que no quieren hacer nada porque están en otro mundo, empiezan los problemas. Pero usted no colabora, pero usted no ayuda, pero usted sí es desordenada. Pero resulta que desde niña no le han enseñado. Y queremos que los hijos así automáticamente se transformen, cambien y hagan lo que nosotros queremos. Y hay que sembrar, hay que sembrar. Eso es un proceso. Disciplina consistente produce fruto de justicia. La falta de disciplina resulta en deshonra. Lo que yo digo, no es ser padres alcahuetes, no es ser padres permisivos, no es que en la casa manden mis hijos. Muchas veces los papás, a manera jocosa,
dicen cosas, pero las palabras tienen poder. Y cuando llega uno, ay, la niña, sí, ella es la que manda en la casa. Ah, bueno. Ella es la que manda, aquí se hace lo que el bebé diga. Entonces uno ya empieza a gestar esa falta de autoridad y empieza a darle autoridad a los hijos. Y algo muy grave que sucede al interior de los hogares es que el papá y la mamá no se pongan de acuerdo. Eso da muy dobles mensajes. Mamá dice una cosa y papá dice otra. El niño está en medio, que no sabe a cuál de los dos obedecer. Obviamente va a obedecer al que él le convenga. Y lo otro es lo que diga su mamá o lo que diga tu papá. Aunque lo que diga tu papá tiene más validez, porque el hombre es la autoridad de la casa. Pero lo ideal y lo correcto es lo que nosotros decidimos, es que tú no vas a ir, porque lo han decidido. Sí, ya en pareja. La pareja es bueno que ya tenga eso fundamentado y determinado. ¿Qué vamos a decirle al niño cuando nos diga que si puede ir a una pijamada? Ejemplo. No, nosotros por muchas cuestiones interiores de la casa no queremos que nuestro hijo vaya en pijamada. Ya cuando el niño, nosotros determinamos que no vayas. Porque a veces cuando empezamos, su papá es el que no quiere por mí. Yo te dejaría ir, pero tu papá. Entonces empezamos a darle esos mensajes peligrosos a nuestros hijos. Peligrosos. Entonces, ojo con eso. Pero bueno, la buena noticia, porque ustedes dirán, uy, todo lo que nos ha dicho, no, terrible. Pero la buena noticia es que podemos desaprender para aprender. No, pero doctora, es que mi hijo ya tiene 18, mi hija ya tiene 16, mi hijo ya tiene 15, mis hijos ya son grandes. Bueno, tendremos nietos, tendremos vecinos, tendremos amigos. Nunca es tarde, nunca es tarde para reparar. Y si estamos de la mano de los niños, menos llevamos garantizada la victoria. Reparar para sanar, instruirnos y adquirir nuevas prácticas. Es decir, yo aprendo que no le debo pellizcar más a mi hijo, que ya ese pellizco es violento, que estoy quebrantando un templo que es nuestro cuerpo, que yo puedo en vez del pellizco hablarle a mi hijo. Si yo lo aprendí, pero yo ya lo he pellizcado muchas veces, pues yo siento a mi hijo y le digo, perdóname, no lo sabía, nadie me lo había dicho, lo aprendí, te pido perdón y de hoy en adelante te voy a hablar. Hay que hacer tikkun, y con nuestros hijos mucho más. ¿Es un trabajo? Sí. ¿Que implica sacrificios? Sí. Porque es una siembra, como lo dice la imagen. Sembrar, quienes han vivido en el campo, quienes han sembrado. Eso no es fácil. ¿Cómo es el trabajo, hermana? Bien duro. Bien duro. Bien pesado, nomás empezando a preparar la tierra. Y la cosecha. Pero cuando recogen la cosecha, el cansancio se te olvidó. Porque vas a recoger el fruto. Así pasa con los hijos. Es duro, nadie dice que es fácil. Y la idea no es ser padres perfectos ni robóticos, pero es ser padres que tomemos más conciencia de nuestra tarea. Nos miremos un poco hacia adentro de cómo lo estoy haciendo y empecemos a sembrar. Que la semilla viene un poco torcida, no importa, la vamos a enderezar con amor, con constancia, con reparación, con darnos cuenta de cuál ha sido nuestro error, porque desde el amor también podemos hacer mucho daño. Entonces, cuando somos conscientes de eso, podemos hacer un alto en el camino, que es la invitación que les queremos hacer
hacer un alto en el camino y decir, bueno, volvamos a empezar. Porque a una mamita que está herida, a una mamita que viene de pronto con cosas que no ha sanado, todas tenemos un pasado, no todas tenemos el mismo pasado, no todas contamos con la misma mamá, con el mismo papá, con las mismas circunstancias. Todas tenemos una historia, y esas historias en nuestras vidas nos pueden haber dejado heridas, carencias y cositas que todavía estamos ahí cargando y que no hemos sanado. Y para nosotros poder sembrar y poder llevarle a nuestros hijos cosas diferentes, tenemos que sanarnos, tenemos que estar preparados. Yo no le puedo pedir a una mamita que sea muy tierna con su hijo, que lo abrace, que lo mime, que le diga te amo, si a ella nunca se lo dijeron. Es muy complicado. Exacto, no se puede dar de lo que no se nos ha dado. ¿Sí? Yo no le puedo pedir a una mamá que eduque a su hijo si ella no está educada. No le puedo pedir. Entonces es importante que yo primero me mire cómo estoy, qué carencias tengo, qué me hace falta para poder ser una luz y una guía para esos hijos. Las prácticas positivas son muchísimas, muchísimas, pero pues quise tocar algunas para no hacer tan larga la charla. Por ejemplo, los tiempos en familia. El tiempo es nuestro gran conflicto. No tengo tiempo. Entonces, que el poco tiempo, realmente tiempo sí hay, lo que pasa es que no lo organizamos de la manera correcta. Alguien me decía una vez, yo no tiendo mi cama porque no me queda tiempo. Y yo le dije, ¿cuánto te gastas tendiendo la cama? Me dijo, no, ni idea. Yo le dije, contabiliza. Y contabilizó y ahí dije, ¿cuánto se gastó? Eso que era una cama king, con cojines y todo. 3 minutos. 3. Yo digo, ¿no tendremos 3 minutos para tender la cama? Sí los tenemos. Pero cuando uno hace conciencia de, es que lo hace. Pero si uno no contabiliza, uno dice, no, yo tengo la cama, me quita mucho tiempo, y en mucho tiempo son 3 minutos. Orar en familia, no queda tiempo, ¿a qué horas? Orar en familia, no es leer la parachá. Orar, así sea tomarse de las manos, gracias por este día. Orar a la hora de la comida. ¿Cuántos de ustedes comen en el comedor? Bueno, bendito el Eterno, las hermanas que están conectadas, no sé cuántas comerán en el comedor, pero muchos comedores en muchas casas están de lujo, de lujo y de adorno, porque no los utilizamos. Comemos en la sala de televisión, el hijo come en el cuarto, el otro come allá, y resulta que el comedor es un sitio en donde la familia se mira, habla, ora y comparte, así sea unos minutos. De hecho, ahorita con lo de la pandemia, que tú sabes que la creatividad del ser humano con las memes, y hubo un meme que me llamó muchísimo la atención iniciando la pandemia, que un padre le decía, hola, ¿y tú quién eres? Yo soy Nicolás, tu hijo. Porque en el tiempo de la pandemia, en el confinamiento, ya nos encontramos, entonces ya nos veíamos en la casa. ¡Ay, qué grande estás! Porque no nos vemos. Entonces, esos pequeños detalles de que desayunemos en familia, almorcemos en familia, comamos en familia, pueden parecer insignificantes, pero marcan. Y eso se llevan nuestros hijos cuando se vayan de la casa. Comamos en el comedor, porque en mi casa comíamos en el comedor y hablábamos. No es que se
tengan que tocar temas muy largos y extensos. ¿Cómo te fue en la escuela, papi? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste hoy, mami? Ya, le dan gracias al Eterno y hasta mañana. No solamente en el Shabbat, porque muchas familias solo se unen los viernes en la noche en la cena del Shabbat. Y resulta que debería ser todos los días de la semana esa costumbre. Y ese es el momento de la oración. Nos quejamos de que los chicos están muy conectados a la televisión, a los celulares, a las tablets. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se reúnen en la sala, se botan en la alfombra y se ponen a jugar parqués o rompecabezas o inventan un juego para evitar el uso del celular? Porque es que cuando tú le dices a un niño, no uses tanto el celular, tú le tienes algo que ofrecer a cambio. Porque si no tengo el celular, ¿qué tengo? Ah, no, vamos a hacer eso. Les aseguro que el niño dice, ah, ok. Y más si es algo novedoso. Pero nosotros exigimos, no usa el celular, no vea televisión, pero no les ofrecemos nada a cambio. Ok. Bueno. Nina les va a repartir un papelito en el que quiero que cada una consigne, no lo tienen que firmar, solo deben colocar. ¿Cuáles han sido como esas circunstancias o qué es lo que más les ha costado de la crianza de sus hijos? ¿Sí? De pronto la rebeldía, el berrinche, la desobediencia, mi hijo no me habla. Bueno, no sé, tantas cosas que pueden estar pasando en la vida de, pues, de todos los que tenemos niñas, niñas, niños, adolescentes en casa. No, si ya no está puesto, solo para las que. O temas por sanar, o temas por sanar también. Cuando nosotros mejoramos la comunicación también, yo le decía a la pastora Mónica que lo de hoy era una abrebocas, por esto no es una conferencia, esto es una charla en la que yo estoy tocando muchos tópicos y todo, porque ¿cuál es la idea? Empezar a diseñar unos talleres específicos de tema por tema, porque yo no me puedo parar aquí en 40 minutos, en una hora, a hablarles de todo esto, porque sería imposible. Entonces, estoy tocando someramente para después adentrarnos en un programa que ya finalmente Lina y la pastora les explicarán, de vuelta. Y vamos a entrar en temas ya más específicos con más detalle. Aquí estamos haciendo como un sondeo, estamos pasando los temas muy rápidamente. Mejorar la comunicación, ya no hablamos con nuestros hijos. No hablamos, incluso ya ahora es puro mensaje. Dentro de la casa, las familias se comunican por WhatsApp. Hijo, vas a cursar por WhatsApp. Literal, ya no hay diálogo. Ya esas tertulias que nosotros hacíamos cuando éramos padres, eso ya no existe. Jugar, abrazar, besar, acariciar y demostrar. Porque nuestros hijos no necesitan que nosotros les pidamos perdón y disculpas. En algunos casos sí, pero ellos lo que más necesitan es que nosotros cambiemos. Eso es lo que ellos necesitan. Así vamos creando un valioso tejido afectivo y emocional. Bueno, los hijos tienen una influencia muy grande de su padre, de su madre, de sus familiares en los que están los abuelos, los tíos, los amigos, la escuela, la sociedad, la cultura y las creencias. O sea, nosotros sí podemos a nuestros hijos darles muchas cosas en el núcleo del hogar, pero no se nos puede olvidar que ellos no están ahí en una burbujita, que ellos van a salir y que hay fuentes externas que los van a permear y que también los van a influenciar.
Y de todas esas influencias, hoy por ser el encuentro de mujeres y porque están aquí las madres y todas las que nos están escuchando, les quiero decir que la madre es la principal gestora de ese proceso. O sea, nosotras tenemos una responsabilidad y una tarea tan, tan grande que tenemos que asimilarlo de esa manera y prepararnos para eso. Elohim nos dotó con capacidades, la más trascendental, usar nuestro cuerpo para que tendremos vida. Los hijos no son de nosotros, vienen a través de nosotros, pero son un regalo de Elohim. Volver a la esencia, a las destrezas, a los dones que Elohim sembró en nosotras. Porque todas las que somos madres traemos muchas cosas que Elohim nos dio: amor, paciencia, tolerancia. Todo eso que Elohim nos dio tenemos que perpetuarlo en nuestros hijos. Y tenemos que amar ese rol. Ese rol de ser madres es maravilloso. Es extremadamente satisfactorio. Así como es agotador, es satisfactorio. Y hay que hacerlo de una manera muy responsable. Y una mujer que ora por sus hijos siempre será escuchada. De hecho, en un hogar donde hay una mujer que ora, ese hogar siempre va a estar salvaguardado. Tenemos que ser como Débora. Débora que oraba y que era una guerrera espiritual. Nosotras las mujeres somos las guerreras espirituales en nuestra casa. De hecho, dicen que si la mujer en la casa no ora, así ore el sacerdote de hogar y los hijos, ahí hay mucha carencia. Las oraciones de nosotras suben como aroma grato a los oídos de Elohim. Y cuando oramos por los hijos, aún más, ellos están salvaguardados con nuestra oración. Pero debe ser una oración constante y una oración no por salir del paso, debe ser una oración consciente, una oración honrosa y una oración que nos permita guiarnos para tomar decisiones acertadas con nuestros hijos. ¿Sí? La maternidad nos confronta, lo que yo les decía ahorita. A veces dudamos si lo que estamos haciendo está bien. Y la idea no es culparnos. La idea no es decir, no soy una buena mamá, o mi mamá no fue buena mamá conmigo. No, porque nosotros no vamos a irnos contra la persona, es contra lo que hizo la persona. Y si nosotros tuvimos una mamá que no hizo las cosas bien, ella no tuvo la culpa, porque ella no tuvo el acompañamiento. Y a veces a la mamá no la perdonamos y decimos, es que yo soy así porque mi mamá esto, mi mamá aquello. No, hay que perdonar, hay que sanar y hay que pasar la página. Y hay que decir, bueno, ya me di cuenta de que esto no me sirvió. Mi mamá me lo dio porque no tuvo otras circunstancias, trabajaba, me dejaba sola, me gritó, me maltrató, me dejó de mi tía. Bueno, tantas historias que pasan, pero no hay que llenarnos de rencor y de odio contra esa mamá, porque estaríamos violentando uno de los mandamientos más grandes que nuestro Eterno nos ha encomendado, que es honrar a padre y madre. Y honrarla no es darle dinero, no es pagarle el arriendo. Honrarla es respetarla, amarla y decirle, mami, te amo así tú te hayas equivocado. Y si yo hago conciencia de que mi mamá se equivocó y que sembró cosas en mí, que yo estoy sembrando en mis hijos, yo tengo que hacer ese alto en el camino, sanarlos y no seguir perpetuando ese error. Porque si yo lo sigo repitiendo, lo voy a perpetuar. Y hay que cortar esas cadenas generacionales y hay que esas ataduras que van de generación en generación. Si negamos nuestras heridas, nuestras fallas y carencias, las perpetuamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sanar, educarnos, tomar conciencia
decidirnos, comprometernos y tomar acción. Vamos a encontrar fortaleza e identidad en Yeshua. La mujer es una competente guerrera en el reino espiritual. Lo que yo les dije ahorita, mujeres, somos guerreras y nosotras podemos a través de la oración reprender al enemigo que nos acecha y que nos está rodeando por todos lados y de muchas maneras, y sobre todo con nuestras nuevas generaciones. Ojo, nosotros también tenemos que cuidarnos, pero tenemos que poner la mirada en los niños y en los jóvenes, porque lo que a ellos les espera no es fácil. No es fácil si no los preparamos, pero si los vamos preparando y los vamos blindando, ellos lo pueden lograr. Navegar por circunstancias difíciles sin temor a naufragar. Mateo 7, del 7 al 8. Todo es posible. ¿Quién me colabora con ese versículo? Pedid insistentemente y te será dado. Buscad insistentemente y encontrarás. Llamad insistentemente y la puerta se abrirá para ti. Porque todo el que pide insistentemente recibe. Aquel que busca insistentemente encuentra. Amén. Y aquel que llama insistentemente, la puerta se le abrirá. Amén. Amén. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio corto. Les pido a todas las hermanas que cerremos los ojos ahí en el puestico. Y vamos a pensar en qué necesito sanar. ¿Qué necesito sanar que haya sido sembrado por mis antepasados? O que haya sido adquirido por alguna circunstancia, que está hiriendo mi ser, que está hiriendo mis emociones, que me hace no ser paciente, amorosa, que me hace no cambiar, que me hace perder la paz, que me hace no poder fluir, no poder decir te amo, no poder abrazar, no poder mimar. ¿Qué me está paralizando? ¿Qué no me deja ser? Y si no lo pueden identificar, no se preocupen. Con la oración y pidiéndole al Eterno que les muestre, Él se los mostrará. Pero lo importante es dar el paso, es crear esa conciencia de que estamos en un camino en el que no podemos seguir siendo las mismas. Tenemos que dar testimonio. Y qué más lindo que dar el testimonio con nuestros hijos, con nuestra generación, con nuestra casa. Que se note que ese es un hogar de Torá donde habita el Eterno. Todo se puede sanar. Si hay conflicto con esa niña interior que hay en mí, lo debo sanar. Si hay conflicto con mi pasado, lo debo sanar. Es un proceso. No se hace de la noche a la mañana, pero se puede lograr. Solo es que tú lo quieras hacer. Que tú lo quieras hacer de la mano de nuestro Elohim, de su guía, y que podamos ser esa luz para los que nos rodean. Para las hermanas que no tienen hijos, no importa. Yo sé que tienen sobrinos, que hay niños en la congregación, que hay vecinitos, que haya adolescentes e incluso que haya adultos que podemos ayudar. Porque nosotros tenemos que hacer eso, hermanas. Si tenemos la Torá, si tenemos a nuestro Elohim, tenemos que ayudar a que otros sanen. No podemos salvar el mundo, yo sé que no, pero podemos salvar nuestro mundo, nuestro entorno, lo que está a nuestro alcance.
y ya con eso habremos hecho mucho. Los niños nos necesitan. Los niños nos necesitan, mujeres. Necesitan madres empoderadas, madres que batallen, madres que oren, madres que pongan disciplina, que entiendan su desarrollo y su crecimiento. ¿A quiénes tenemos que pedir perdón y a quiénes tenemos que perdonar? La idea es iniciar un taller, aún todavía no hemos definido la fecha en la que vamos a iniciar. El primer taller se va a tratar de sanar todas las heridas que tengamos relacionadas con nuestra mamá o nuestro papá. Porque lo que decía mi mamá, lo primero es sanar nosotros esa niña interior para poder ser buenas madres. Entonces la idea es desarrollar esos talleres, aún no sabemos, muy posiblemente lo vamos a hacer en el espacio de Mujer de Valor, que la hermana María Salas nos va a abrir un espacio, pero está por confirmarse la fecha. ¿Listo? Y ya seguidamente se abrirán unos talleres enfocados a la crianza. Entonces esos sí van a estar divididos en, desde mujeres embarazadas hasta niños jóvenes de 18 años. Sí, lo vamos a hacer como por módulos y por edades, porque pues cada etapa trae sus conflictos.